Edison Quintana, pianista con amplios rizos como montaña mágica, se sienta a su piano y entonces el pianista lo cede todo a las múltiples metamorfosis de sus manos. Para un pianista, claro está, las manos son insignias, cuelgan como con decoraciones y son intercambiables. Por ejemplo, están las manos liebre, que hacen que las manos del pianista recorran de aquí para allá el teclado como una liebre que fuera a ser cazada y huye despavorida. O están también las manos navaja, que cortan las notas musicales y hacen que las mismas desfilen hacia el oído. Están también las manos cósmicas, las que pulsan al cosmos en una fuga. ¿De qué huye el cosmos? O está también las manos múltiples que hacen ver a Edison como un tótem hindú. Dos cabezas, cuatro brazos, dos de ellas trompas de elefante, que hacen que Edison pulse el teclado como un Shiva danzarín. Claro está que al tocar el vals de Mefisto, el pianista no puede más que ser consecuente y arder. Para tocar el vals de Mefisto es necesario convertirse en un demonio y entonces el piano comienza a combustionar y será el piano y no el pianista el que escriba sus memorias. Es la voluntad pura la que pulsa el universo.